Nosotros estamos por los cinco por un concepto de hermandad y de solidaridad internacional. Y fundamentalmente porque nuestro espíritu antiimperialista así nos dice que estos son cinco héroes que están sufriendo en las cárceles del imperialismo. Los cinco héroes son para nosotros la expresión del sufrimiento de nuestra América, la expresión de la represión constante y la falta de democracia del imperialismo.